¿Qué dicen los chavales? Hoy os traemos una cajita de Magic Bundle de The Brothers of War, que trae una carta de Transformers. Y bueno, esto es lo que trae, así un poquillo por encima, por si alguien quiere darle pausa, aunque lo estaremos viendo en el vídeo. Así que vamos allá, vamos al lío. Si se deja. Qué chulo, la verdad. La típica Elite Trainer Box, la EPB de Pokémon, es lo mismo, pero Magic, más o menos. Esto no sé qué es. Esto es la primera vez que lo veo. Así que por ahí que va. Quitamos todas las cosillas. Y bueno, pues listo. Como veis, muy parecido a la ETB. Vamos a ver qué trae. Aquí vienen los tokens, que esto regalo. Lo quitas de aquí y son como de cartoncín. No es que sea muy buena calidad, pero bueno, te sirve para el apaño. Contadores de más uno y bueno, toda la vaina. Esto de momento lo dejo por ahí también. Y vamos al lío, al importante. Este es el dado de cuentavidas de la edición de esta serie de Brothers War. Son 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 y 8 paquetillos de mejora. Luego las energías. ¿Cómo se juega? Esto, bueno, por si alguien lo quiere ver. Y un separador para luego poder guardar tu colección y que quede más ordenadita. Que vamos a abrir esto que tiene la promoción. Si me deja. Además, hoy no tengo asistenta, así que estoy solo ante el peligro. Uf, y no tengo tijera ni nada de nada. Ni machete ni nada. Madre mía. Venga, va. Podemos, equipo. No quiero dañar la carta, sobre todo la de adelante. Si sí, es la de atrás, que son tierra. Plastiquillo por ahí. Ok, pues lo dicho. Aquí no creo que haya código. En Magic no suelen dar código. Así que bueno, esta es la promo. Que la vamos a dejar por ahí, es foil. Y estos son tierras, sin más. Así que estas las ponemos en el lado. Y vamos al lío, a lo importante. Vuelta y vuelta. Vamos allá. Bueno. Pues aquí la carta de arte. Una tierra. El Gigamol, Dwarven, Pendragon Strongbow, madre mía, Machine Over Matter, Reconstructed Thopter, Mishra Excavation Prodigy, Symmetry Matrix, Mishra's Research Desk. Qué guapa esta, tío. La Cloud Key. Habrá que echarle un ojo, qué rara. Que yo de esto tampoco tengo mucha idea de los valores ni nada. Pero nunca se sabe. Estas las voy a ir guardando por un lado. ¡Oh! ¡Qué guapo, chaval! Gacas Embrace. No tengo ni idea si esto es chungo de conseguir o no. La verdad es que ni idea. Ni idea. Tendré que informarme un poquillo. Porque sí, la verdad es que no. No tengo. No lo tengo muy claro. Con Pokémon, algo más claro sí que lo tengo. Tampoco soy demasiado friki. Pero algo más de idea tengo. Pero de estas que no tengo ni idea. Ha venido al revés. Ah, y eso. Y en el otro no venía token. No, creo que no. Ni idea. Pues no siempre vienen tokens. Swiftgear Drake. Clay Revenant. Tonos Tinkering. Goblin Firebomb. Goblin Blast Runner. Loran Disciple of History. Hero of the Dunes. Thran Vigil. No sé si se dice así, la verdad. Soul Guide Lantern. Me molan estas de rollo antiguo. Una tierra doble. Buenísimo. Estas siempre vienen bien. Wasteful Harvest, que es foil. Nice. No sé muy bien cómo ordenarlas, la verdad. Yo creo que las voy a poner así un poco en un popurrí. Y luego ya me manejo. Ah, mira. Aquí vienen
Vienen más... Qué raro, pues esto no me había salido nunca. Esta es la primera edición en la que me salen más contadores de estos de daño. Bueno, guay, guay, guay. Aunque no sepa que los quiero porque tengo un montón ya. Y al final siempre acabamos usando dados, pero bueno. Guay. Boulder Branch Golem. Disenchant. Power Plant Worker. Mind Worker. Meticulous Excavation. Giant Syndrome. Flow of Knowledge. Mask of the Jade Crafter. Buah, qué guapas, tío. Cómo me molan estas, ¿eh? Una pasada. Chromatic Star. No sé de qué... De qué edición será. Si alguien lo sabe, que me lo ponga, por fin. Soul Partition. Y Disciples of Geeks, que está en reverse. Buah, tengo un calor hoy, pero de la leche. Bendito Jesucristo. Ok, seguimos, chavales. Ponemos estas por ahí, vuelta y vuelta. Cambio. Pues estoy echando mucho en falta a mi asistenta croquetera. Construct, que es el... no me saldrá ahora. El token, vamos. Ah, mira, esta es Bargani. Bargasni. Está firmada. Este arte. Está guay cuando vienen firmados. Tierra. Unleash Shell. Excavation Explosion. Energy Refractor. Power Stone Fracture. Prison Sentence. Repair and Recharge. Ashnot's Harvester. Keeper of the Cadence. Adaptive Automaton. Automaton. Esta tiene pinta de ser buena. Y Diabolic Intent. Ah, pues no, y no. Evangel of Synthesis era la última. Que es foil. Of course. Of course. Diréis, madre mía, no tiene ni idea. Cierto, no tengo ni idea. La verdad es que es cierto. Y menos de esta edición, que esta es la primera que abro. Es antigua, pero la compré, la pillé en Amazon bastante barata. Y es la primera que abro, la verdad. Así que menos todavía, no tengo ni idea. Así que si alguien lo estaba pensando, tenía razón. Tomarte. Ah, mira, esta es foil. Qué guapa, la verdad. Esta me mola un montón. Esta sí que está chula. Alright, Tower Worker. Scrapwork Mutt. Scrapwork Cohort. Scrapwork Rager, no way. Alloy Animist. Thran Power Suit, Audacity, Self-Assembler, Semblance Anvil, mola, esta carta tiene pinta de ser tocha, toma mítica, Draconic Destiny, está guay, y la foil que es Recommission, bueno y esta que es el token, madre mía, es que no tengo ni idea ni de cuántas cartas vienen, no tengo ni idea, no tengo ni idea chavales, pero ni idea. Que en verdad esto me pasa con Pokémon también, no las cuento y tampoco tengo muy claro cuál es la última. Con Pokémon es un poco más fácil porque es como la cheto siempre, ¿no? Pero aquí, entre que hay token por un lado, a veces hay está el arte por el otro, yo me vuelvo loco. Ok, este es el token, luego aquí el arte, ahí vamos finos. Tierra, Carrion Locust, Blanchwood Prowler, Retrieval Agent, Recommission... Tomacool's Crapsmith, my god. Blanchwood Armor, Bushwhack, Levitating Statue, Journer's Kite. Bueno, rara, como mola, es que me encantan estas de rollo antiguo. Teething Wormit, Wormlet, también está guay. Y la foil que es Scrapwork Mutt, que nos ha salido antes por ahí, normal, si no me equivoco. Ok, seguimos. De momento, una mítica solo. En la Bundle Box. Ahora que ha salido muy barata, la verdad. Habrá que ver los precios de las cartas que han salido, pero... Por el tema este de recuperar la inversión. Pero vamos, que ha sido muy barata. O sea que... Ashnot's Intervention. Evolving Wilds. Burrowing Razormaw. Trench Stalker. Monastery Swift Spear. Obliterating Bolt, Yotian Frontliner, Third Path Iconoclast, madre mía, tío, Liquid Metal Coating, qué guapa,
Brushland, doble, tierra doble, esta viene de lujo. Y de foil tenemos a Arcosian Opportunist. Me suena que este era bueno, en verdad. Y esta, por lo dicho que no era la última. Esta es Catastrophe. Y esta sí que es rara, esta sí que tiene que ser buena. Tiene buena pinta esa. Esa tiene buena pinta. Si alguien tiene más idea que yo, que me lo diga. Que en uno de los vídeos, una vez en uno de los openings, me salió una carta que valía creo 80 pavos, no tenía ni idea. Y la pasé como diciendo, ah, bueno, sí, está mal. Y luego lo miramos y fue como, oh, shit. Yo estaba, esta carta vale, vale pasta. Ahí toque empatía. No tiene nada por detrás, que hay veces que tienen doble, pero este esta está guapo, la verdad. El arte este. Esto sí me mola. Alright, seguimos con Tierra, Swamp, Coastal Bulwark, Giant Growth, Phalanx Vanguard, Tomacool Honor Guard, No One Left Behind, Haywire Might, Involuntary Cooldown, Defabricate, Liquid Metal Coating. Nos ha tocado pero con otro arte. Wow, Perennial Behemoth, esta tiene buena pinta, y esta es la foil, ¿no? Es que además como tampoco se ve mucho que sea foil, ahí se ve un poquito, pero tampoco se ve mucho. Involuntary Cooldown, la verdad, las de Pokémon generalmente son más chulas, son más vistosas, sobre todo las foil que se ven. Ah, ya está, este era el último pack, ay, guajue, pues era el último, chavales, no me he dado ni cuenta. Así que sí, hasta aquí la apertura de hoy. Seguirme, que estaré abriendo más cositas. Y darle al botón de suscribirse, que es gratis. Así que nada, chavales, hasta la próxima.